mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal. Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un anime que la verdad creo que muchos esperan, igual yo lo espero mucho, que es Hanjo No Yasha Hime. Así es, el sucesor prácticamente de Inuyasha. Que la verdad estoy muy emocionada desde que se lanzó esta noticia debido a que soy una gran fan de Inuyasha y me encantó muchísimo su historia, así que saber lo que pasa después de este increíble anime me encanta muchísimo. Pero claro, a través de todo lo que hemos estado viendo y todas las noticias que nos han revelado, que realmente creo que son muy pocas y por eso estoy más emocionada, hay algo que me tiene desconcertada. Y es que, a pesar de que sabemos que las protagonistas del anime van a ser las hijas de Sechomaro e Inuyasha, no se nos comenta nada acerca de ellos. O sea que prácticamente no sabemos en dónde se encuentran, si están muertos o qué es lo que está pasando con ellos. Por lo cual, esto es la principal duda que tengo y quiero compartirlo con ustedes para que escuchen algunas de las teorías que voy a traer en este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el video. Primero que nada hablaremos sobre las hipnosis que nos han dado sobre Hanjo no Yashahime y nos dice en la época del Japón feudal las gemelas semidemonio Towa y Setsuna lo cual nos podría estar confirmando el sechomaru por pero lo hablaremos en otro video se dice que se ven separadas la una de la otra durante un incendio en el bosque mientras intenta dar desesperadamente con su hermana pequeña Towa termina entrando en un misterioso túnel que la lleva a la era del Japón actual, donde se encuentra con el hermano de Aome, Sota Higurachi, y el resto de su familia, la cual se encarga de criar a Towa. Diez años más tarde, el túnel que conecta a las dos eras distintas vuelve a abrirse, permitiendo a Towa reunirse con Setsuna, quien se ha convertido ahora en una cazadora de demonios. Que trabaja para Kohaku. Sin embargo, y para sorpresa de Togwa, Setsuna parece haber perdido todos los recuerdos que tenía de su hermana mayor. Junto a Moroja, la hija de Inuyasha y Aome, las tres jóvenes viajan en el tiempo a través de las dos eras distintas para recuperar un pasado perdido. Y eso es todo lo que se nos comenta acerca de esta historia. Y como les había comentado, no se nos menciona nada acerca del paradero de Sechomaro e Ino Yacha, además de también claro sus esposas. Aunque claro, también se nos agrega una descripción de cada uno de los personajes, hablando de las tres protagonistas, pero aún así siguen sin mostrarnos información sobre el paradero de Setchomaro e Ino Yacha, además de sus respectivas esposas. Por ahora, lo que sabemos es que 10 años en el pasado hubo un evento que hizo que todo colapsara, que hizo prácticamente desaparecer a Inuyasha y Sechomaro y a varios de los personajes que conocíamos, incluso separando a sus hijas. Por lo que podemos decir que Sechomaro e Inuyasha tuvieron que enfrentarse a un enemigo el cual no conocemos hasta el momento. Se nos ha confirmado que la mariposa de los sueños tuvo una intervención aquí, el cual fue robarle los recuerdos a Setsuna, por lo cual esta podría tratarse del enemigo al que tuvieron que enfrentarse Sechomaru e Inuyasha. Es aquí en donde por fin comenzaremos a teorizar, ya que es muy posible que tanto Sechomaru como Inuyasha fueron atrapados en un sueño eterno o algo por el estilo a través de este enemigo. Además de que incluso fueron acompañados posiblemente por sus esposas. Es así como todos los que sobrevivieron los dieron por muertos. Además de que esto nos demuestra que el enemigo actual es tan poderoso que fue capaz de sellar o de atrapar a tres de los seres más poderosos que conocíamos hasta el momento, los cuales son Seshomaru, Hinoyasha e incluso Aome. Y hablando de Aome, se nos mostró que al parecer estaba entrenando con sus poderes espirituales, por lo cual a través del tiempo tuvo que haber mejorado muchísimo. Y eso nos hace pensar qué tan poderoso tendría que ser este enemigo como para poder sellar a una sacerdotisa como Aome. Y retomando una vez más el poder que antes mencioné sobre los sueños, podemos decir que ocurrió algo similar a lo que le pasó a Inuyacha anteriormente cuando fue sellado por Kikyo durante 50 años. Claro está que esto tal vez sí afectaría a Sechomaro y a Yasha, pero muy posiblemente no podría afectar a Aome, por lo que podemos descartar que se trate de una sacerdotisa la cual los venció, ya que para empezar, sería muy raro que hubiera una sacerdotisa capaz de enfrentar los poderes de Aome, ya que como vimos al final de la serie, prácticamente no se encontraba nadie con el poder espiritual que poseía Aome en ese momento por lo cual quedaría totalmente descartado que una sacerdotisa sea la enemiga en este punto. Y ahora pasando a algo similar a esto, pero con los poderes demoníacos, ya que podría existir un demonio capaz tal vez de frenar a Ome, pero por el contrario tenemos a Inoyacha y Sechomaro, los cuales para empezar son unos demonios muy poderosos y es muy difícil encontrar a otro demonio con la fuerza para vencer a estos. Además de que como vimos, una de las cosas que más los daña son los poderes espirituales de las sacerdotisas, ya que como vimos con Naraku, las principales cosas que los dañaban eran las flechas de Aome. Y considerando todo lo que ya he dicho, tenemos que pasar a alguien que tenga un poder más elevado que estos, algo que supere todo lo que hemos visto antes. Por lo que esto nos daría entrada a las deidades, ya que ellos posiblemente sí sean capaces de frenar tanto a Ome como a Sechomaru y a Inuyasha. Además de que nos daría pie a nuevos enemigos que causarían muchos problemas. Ahora que ya hemos aclarado esto, también tenemos que pensar en dónde se encuentran actualmente, ya que lo más probable es que los haya sellado en algún lugar, como lo había comentado. Y para empezar, como había dicho antes, la mayoría los dio por muertos. Esto nos quiere decir que sus cuerpos posiblemente estén desaparecidos, lo, lo cual nos llevaría a que fueron trasladados a otra dimensión totalmente distinta. Y muy posiblemente en esta dimensión se encuentren durmiendo, ya que sería muy difícil encerrar a Inuyacha porque sabemos que él posee a colmillo de acero. Y con esta puede prácticamente viajar entre dimensiones, como lo habíamos visto, que pudo ir al mundo infernal e incluso a la propia perra de Chicón por lo que sería muy difícil encerrarlo si él se mantiene despierto. Y es así como podríamos decir que de alguna manera se encuentran en un sueño eterno. Y podríamos terminar diciendo que el enemigo se tratase de una deidad de los sueños o algo por el estilo. Muy bien, ahora que ya exploramos esto, regresemos al punto en el que se le quitan los recuerdos a Setsuna, la cual en ese punto era una niña muy pequeña, por lo cual que la mariposa de los sueños haya intentado quitarle los recuerdos a esta niña no tendría mucho sentido a menos de que ella recordara algo muy importante y vital para la misión de este enemigo. Lo cual nos podría decir que tal vez en esos recuerdos que fueron borrados de Setsuna está la clave para salvar a su padre y también a Inuyasha. Aunque claramente sigue siendo una teoría. Y ahora pasando a otro tema bastante sonado, el cual es la razón por la que Moroja, la hija de Inuyasha y Aome, se encuentra totalmente sola. Ya que, como sabemos, Togwa se encuentra con Sota, el hermano menor de Aome. Y por otro lado, Setsuna se nos dice que se encuentra con Kohaku siendo una exterminadora. Pero por el contrario, Moroja no es acompañada por ninguno de los personajes que conocemos, y de hecho se nos comenta que desde muy pequeña ha vivido sola. Por lo que comienzo a pensar. ¿Por qué tanto Sangu como Miroku e incluso Chipo no la fueron a buscar o intentar de alguna manera relacionarse con ella para poder protegerla de alguna forma? Y esto nos lleva a otra teoría. Y bueno, respecto a esto, probablemente se dio a Moroja por muerta, ya que si no, no habría otra opción del por qué ella se encuentra sola. Ya que si supieran que se encuentra viva, no dudo en que Miroku y Sango hubieran intentado hacerse cargo de ella, por lo cual... Esta es la única opción que encuentro para que ella no se encuentre con absolutamente nadie. Además de que se me ocurre otra cosa que en verdad me gustaría muchísimo, y es que tal vez Moroja se encontraba en este enfrentamiento de Inuyacha y Sechomaru contra el enemigo que no conocemos aún y era demasiado peligroso para ella, por lo cual tanto Inuyacha como Aome lograron salvarla. Pero a través de esto la llevaron muy lejos y prácticamente sin posibilidad de regresar por un tiempo debido a que ella era tan solo una niña. Pero lograron salvar a su hija. Y tal vez esta sea la razón por la que ella se encontraba separada de todos los demás. Pero bueno, estas son algunas teorías que se me ocurrieron sobre lo que podía pasar en Hanjo no Yashahime que la verdad tenemos muy poca información por lo cual es algo difícil teorizar sobre esto, pero con lo poco que se nos ha dado hasta el momento intenté teorizar un poco, ya que como les comenté hay muchas cosas que no hemos explorado, porque hay muchísimas cosas que nos falta saber, como la aparición de muchos otros personajes que conocíamos. Por ejemplo, hasta ahora no sabemos el paradero de Chipo y como recordamos, alguna vez le dijeron que si ellos desaparecían, él tendría que hacerse cargo de todo. Por lo cual yo pienso que Chipo podría ser alguien bastante importante para esta trama, además de Sango y Miroku, los cuales realmente pienso que también tendrían que tener aparición aquí o no sabemos si incluso también fueron sellados junto a sus compañeros, lo cual verdaderamente sería algo muy genial. Además de que no sabemos si sus hijos reaparecerán o incluso veamos a los 20 hijos que posiblemente tendrían. Y es que a través de esto, la verdad, tengo que decirles que tengo muchas expectativas respecto a este nuevo anime que se nos viene. Ya que hay muchísimas cosas que muero por ver y la verdad estoy muy emocionada para cuando este llegue. Es por eso que si quieren seguiré subiendo videos sobre este anime porque yo la verdad que estaría feliz de comentarlo. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si les gustó, además de dejarme también sus teorías en los comentarios y qué chips piensan que se haya consumado. Ya que como sabemos no nos han confirmado si el sechumaru por rin se hizo real, aunque yo creo que es bastante obvio. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho y ahora sí, y así nada más por añadir. Bye bye.